Eh, buenos días con todos tengan ustedes sean muy bienvenidos eh, vamos a dar de tolerancia cinco minutos para que los asistentes se puedan conectar por favor agradeceríamos pudieran esperar. Tengan ustedes muy, muy buenos días. Sean bienvenidos a este evento académico organizado en el marco de la celebración de los 103 años de vida institucional del Museo Arqueológico Nacional Bruni. Agradecer a cada uno de los ponentes por su participación y a cada uno de los asistentes por acompañarnos en este evento. Ah, para comenzar, tenemos las palabras de bienvenidas a cargos del arqueólogo Juan Martínez Fiestas en representación del Museo Nacional Bruni. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, doctor Antonio Jaramillo. Gracias por la referencia de estar presente en este acto académico que se está dando pues, en, por los 103 aniversarios de este Museo Arqueológico Nacional de Columbia. Nuestro, nuestro cordial saludo y a todos los asistentes también, esperando que esta charla, esta conferencia que se va a dar, pueda servirles a todos ustedes para los conocimientos y el estudio de nuestro antiguo Perú. Gracias por su asistencia y dejo con ustedes al doctor Antonio Caramel. Buenas, muchas, muchas gracias por, por la bienvenida. También agradezco muchísimo. La invitación al arqueólogo Juan Martínez y a Carlos Wester, que tuvieron la generosidad de, de invitarme a este ciclo de charlas que celebran eh, tantos años de existencia del Museo Bruning, una institución muy importante para una de las zonas de investigación arqueológica más dinámica de América Latina, que es la costa norte del Perú. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a lo que les venía. A contar. Eh, Esperen un momento. No. Este... Listo, ahí lo ven en, en la presentación, ¿verdad? En pantalla completa. Sí, arqueólogo, sí se ve, sí se aprecia. Ah, vale, bueno. le agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Por... Bueno, yo les vengo a hablar de una concha que todos ustedes conocen y conocen bien que es el spondylus ¿no? el spondylus es este bivalvo espinoso eh, generalmente conocemos dos de sus especies la Crassisquama, que antes conocíamos como spondylus princeps y limbatus que antes conocíamos como calcifer y que es recolectado eh, mayoritariamente en la costa eh, norte-suramericana, pero también hay bancos de spondylus en el Pacífico, en Centroamérica y en México. Es muy importante señalar que también hay otras especies eh, de spondylus en el Caribe que también fueron utilizados y han sido utilizados desde época prehispánica. Específicamente en la costa norte del Perú eh, ha sido utilizado desde incluso desde tiempos precerámicos. ¿no? Y que se han hecho hermosísimos objetos, por ejemplo en chaquitas, como este pectoral, que es del intermedio tardío y que eh, se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Algo en lo que quiero hacer especial énfasis es que eh, el Spondylus necesita aguas cálidas para vivir. Eh, él se aferra a, al sustrato rocoso del del lecho marino eh, y esto hace ¿no? que los bancos de espóndilos eh, sean amplios y que puedan eh, ser, eh, digamos, explotados eh, por buzos en su hábitat natural. Sin embargo, como les comentaba, su hábitat necesita de las aguas cálidas de la contracorriente ecuatorial que baña eh, las costas latinoamericanas desde el Ecuador hasta el occidente mexicano. Y la fría corriente de Humboldt, que es la que eh, recorre las costas chilenas y peruanas, hace imposible que el espondilus pueda vivir en estas costas. Hace algunos años algunos eh, arqueólogos eh, insistieron en la idea que en épocas de fenómeno del niño, no cuando la relación entre estas corrientes cambia y eh, las costa, el, el agua frente a las costas peruanas se vuelve un poco más cálido. Eh, que era posible que el hábitat del Spondylus se expandiera un poco más al sur. Sin embargo, peritajes eh, biológicos contemporáneos y, y uh, paleontológicos han demostrado que el Spondylus no puede ampliar su hábitat en épocas de fenómeno del niño y que absolutamente todos los bancos de Spondylus en Sudamérica se encuentran más al norte de Cabo Blanco, que es más o menos esta. Eh, primer eh, puntico que, que tengo aquí señalado es decir todo el espondo y los que se encuentran en los Andes centrales incluida la costa norte del Perú viene por eh, digamos en comercio o intercambio con las costas de Tumbes o las costas de lo que hoy es el Ecuador que puede ser de Guayas o de Manabí o, o de Esmeraldas no eh, digamos las regiones que quedan en la costa ecuatoriana pero hablemos primero un poquito de eh, cómo se da esta recolección de spondylus, precisamente en esta, en estas costas, especialmente en la costa de Manabí, en eh, el Pacífico ecuatorial. Esta es una bella ilustración hecha por eh, Soledad Zurita eh, y que eh, se expone en el Museo Nacional de Quito, que demuestra muy bien cómo es la, eh, la recolección de este bivalvo. En, digamos, esta es una toma eh, ideal. Ideada o idealizada desde el fondo marino, no viendo la superficie en la parte eh, superior, en donde vemos ustedes. Creo que no sé si pueden ver mi cursor. Sí, eh, sí se aprecia arqueólogo. ¿sí se? Ah, bueno, igual aquí lo voy a poner con puntero de láser para que se pueda, para que se pueda ver mejor. Muchísimas gracias. Se ven estas embarcaciones que son eh, balsas, ¿no? Hecho con, con, con palo de balsa. Ahorita hablaré un poco más de estas embarcaciones. En el cual eh, algunos tripulantes en la superficie sostienen mediante líneas de vida a dos buzos que están recolectando eh, valvas o bivalvos de espóndilos que guardan en unas redes. Y también quiero que vean estos pesos de buceo, ¿no? En forma de torpedo que les permite a los buzos, mediante apnea, poder. Eh, estar largos tiempo, largo tiempo, largos periodos de tiempo en el fondo marino, eh, digamos, identificando y recolectando estas conchas. La tecnología necesaria, la tecnología náutica necesaria para hacer estas faenas de recolección, que son estas embarcaciones de, de balsa, estas balsas, eh, son reconocidas en contextos arqueológicos ecuatorianos. Desde el periodo bahía, más o menos desde el 300 o 250 antes de Cristo, hay varias evidencias. Tal vez la más palpable es esta figuración escultórica de una balsa hecha de plata, eh, actualmente en el Museo Nacional de Quito, en donde vemos por lo menos cuatro tripulantes sobre una balsa claramente identificable. Aquí vemos un, un dibujo que hice yo hace algunos años de este objeto. También se encuentran en estos contextos arqueológicos Bahía eh, anclas de piedra que también eh, funcionan como pesos de buceo en importantes puertos de, de la zona de Manabí, como es Salango, en donde hay importantes bancos de espóndilos y donde se ha explotado eh, esta concha desde tiempos prehispánicos. Estas embarcaciones, ustedes lo saben muy bien, son las famosas eh, balsas de palo que eh, llegaron a tener eh, grandes dimensiones a partir del siglo XVII hasta hasta eh, comienzos del siglo XX. Aquí tenemos una ilustración de mediados del siglo XIX que muestra una embarcación con eh, varios palos eh, en esta forma de mano que oh, eh, hacen este ángulo de ataque eh, necesario para hacer las los recorridos. Eh, marítimos, tiene una enorme vela con un, un mástil eh, bípodo y una cabina que permite eh, eh, la protección de, de tripulantes y de bienes. Estas embarcaciones se siguen utilizando en las playas y en, en, las, eh, en los pueblos, tanto de Ecuador como del norte eh, peruano, tanto embarcaciones pequeñas como esta pesquera que es del Cantón Playas en la desembocadura del río Guayas, como en importantes eh, sitios eh, del norte peruano como Sechura, como Colán, que ustedes conocen muy bien. Digamos, este es un patrimonio náutico compartido a un lado y otro de la frontera, precisamente porque esta eh, frontera fue transitada de manera cotidiana por estas embarcaciones, más allá de los conflictos políticos que todos conocemos eh, de, en, entre Perú y Ecuador. También se hicieron enormes balsas eh, de, eh, con esta tecnología náutica. Aquí vemos una de, de, gran, de grandes dimensiones. Esta debe tener unos 15 metros de eslora, es decir de largo vemos a sus tripulantes aquí lo eh, cómo se ven en relación a la enorme vela cuadra que tiene no eh, los cálculos es que estas embarcaciones tenían unos 20 o 25 toneladas de capacidad de carga bueno, y transitaban el eh, transitaban el recorrido entre Sechura y Guayaquil de manera más o menos cotidiana hasta la primera mitad del siglo XX y como vemos en esta foto de Bruni, precisamente en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Ahora, bueno, vengamos a la costa norte del Perú y a lo que nos interesa en esta charla, que es precisamente las eh, escenas de recolección de Spondylus, no? Esta tecnología náutica en balsas con enormes velas llega en el periodo intermedio tardío a la costa norte del Perú, a grosso modo a partir del 800 después de Cristo y esto lo sabemos por múltiples evidencias, tal vez una de las más claras es las Balsas en Tucumán que todos ustedes conocen muy bien, pero que ah, aquí voy a escribir un poco este famoso mural de la balsa en donde vemos precisamente el cuerpo de una embarcación modular con diferentes palos, como vimos es la tecnología náutica eh, balsera de, de esta zona compartida, tiene un mástil no claramente identificable y una vela eh, tipo triangular, solo para notar que las velas triangulares hacen que las embarcaciones puedan aprovechar la fuerza del viento en diferentes direcciones y las hacen muy propicias para la navegación de altura, es decir, la navegación fuera de, las, de, de la cercanía a las costas y bueno, los hace embarcaciones bastante útiles para la navegación a larga distancia. Vemos a dos eh, tripulantes sobre la superficie de la embarcación con cuerdas de vida que sostienen haciendo eh, buzos que están bajo el agua que con cuchillos eh, están retirando espóndilos del fondo marino. Aquí vemos una imagen que eh, descubrí recientemente en Internet y que eh, demuestra bastante bien lo que está figurando eh, el mural de, de las Balsas, los dos tripulantes sobre la embarcación con las cuerdas de vida sosteniendo a los buzos que están con sus cuchillos de cobre eh, retirando el del fondo marino. Pero volvamos, esta es una representación realmente excepcional en el registro arqueológico porque sabemos que está emplazada en la costa norte del Perú. También sabemos que el Spondylus no puede vivir en estas costas y que está eh, haciendo referencia a cientos de kilómetros más al norte en las costas de lo que hoy es Ecuador. Entonces, eh, sabemos que es la representación de un pueblo, no de una unidad. Eh, sociopolítica que está mostrando la actividad hecha en otra región, en otro con, eh, por, hecha por otro pueblo que son los manteños huancavilcas, que mantenían en esta época digamos el monopolio de la extracción del espondilus. Voy a hacer un pequeño recorrido de algunas de las escenas eh, que que demuestran el momento de la recolección del espóndilus en la costa norte del Perú, haciendo esta salvedad que esta recolección no pudo haber sido hecho en estas costas, sino que están eh, mostrando una actividad realizada más al norte. Este es el famoso mate grabado de Jotoro, eh, bellamente dibujado, no, en donde vemos una embarcación de fondo plano, es decir, una, una balsa que tiene una red eh, submarina en donde se acumulan las conchas. Y acá está su mástil. Unas velas estilizadas y en las que están dos, dos tripulantes que, mediante cuerdas de vida, sostienen a los buzos que están recolectando espondilus del de lecho marino. Todos conocemos el, el eh, Achornacap ¿no? y la hermosa tapadera de orejera hecha precisamente de palo de balsa. Eh, a, en mi humilde criterio, esta es una de las representaciones gráficas más bellas de recolección de Spondylus, ¿no? porque es esquemática y eh, apela a una geometría eh, subacuática en la superficie eh, eh, bastante bella, donde vemos esta embarcación de fondo plano, esta, esta balsa, los dos tripulantes bastante estilizados, eh, insisto, para marcar una simetría no solo derecha-izquierda, sino también arriba-abajo que mediante cuerdas de vida están sosteniendo a los dos buzos que están recolectando el Spondylus de fondo marino. Ustedes bien saben, pero no puedo dejar de mencionar el personaje de los Spondylus en Chornan Cap, que sobre justo en el límite del manto freático fue enterrado con decenas de bivalvos de Spondylus. Los bivalvos son muy valiosos porque tuvieron que haber sido recolectados cuando el ejemplar era joven, en vida y sacado del fondo marino, porque si no, solo se puede extraer una de las dos valvas. ¿no? Entonces, por esto estos bivalvos espinosos son tan valiosos. Si no fueron trabajados, sino que se permanecieron automorfos y así los eh, podemos registrar en eh, los contextos arqueológicos. Vemos esta hermosísima eh, reliquia de tiempos moches ¿no? y los cuchillos que servían para la extracción. De las conchas, seguramente un buzo, un buzo que no podía llevar su actividad en eh, las costas cercanas a Cap sino que tenía que ser un buzo de las costas ecuatorianas que era eh, un residente permanente de, la, de esta corte lambayeque en Cap también hay algunos objetos eh, desafortunadamente con poco contexto, como esta eh, orejera que dibujó Gustav Anze y que sabemos que fue recolectada por, eh, en las inmediaciones del, del bosque de Pomack y que desafortunadamente desapareció en la, en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y la, estos hermosos eh, adornos textiles, no ah, acá está. Eh, mi dibujo en el que se ve de nuevo la eh, una embarcación de fondo plano los, los dos eh, tripulantes que sostienen mediante las cuerdas de vida a los buzos que tienen en sus manos estos cuchillos y si bien en Lambayeque eh, son numerosas yo esto no es un recorrido exhaustivo a, además de estos ejemplos que les muestro hay por lo menos una docena más Decenas de recolección de Spondylus, de justo el momento de la recolección de Spondylus, volveré a esto, en la Valle, que está muy presente, pero también en, en, en la zona Chimú, en el, de, de la zona controlada eh, por, el, por el estado Chimú. Aquí vemos eh, estos bellos murales de la ex ciudad de la Ule, ¿no? o, o la ciudad de la que antes era eh, conocida como Ule, eh, en donde vemos que la embarcación es figurada a través de esta cabina, ¿no? Que tiene una vela estilizada, los dos tripulantes en la superficie que mediante cuerdas de vida sostienen a los buzos de Spondylus y eh, en Chan Chan se encontró el único ejemplar arqueológico de una balsa eh, tanto, eh, digamos, comprobadamente prehispánica tanto en la costa ecuatoriana como en la costa eh, peruana, que fue esta, este bellísimo ejemplar en donde se ven varios de los troncos eh, de, de palo de balsa, un, un remo y algún material orgánico que fue interpretado por los arqueólogos a cargo de esta excavación como, como los restos de una vela. Eh, fue una excavación de rescate no en, en la carretera que divide eh, o, o que va hacia Huanchaco desde Trujillo y bueno, que demuestra sin lugar a dudas que esta tecnología náutica que si bien en un primer momento surgió en las costas ecuatorianas, ya para el intermedio tardío estaba en plena vigencia en la costa norte del Perú. Este creo que es el último ejemplo que les traigo, esta orejera del Museo Larco, eh, eh, en donde vemos un mástil claramente identificado, una vela estilizada, tal vez una vela recogida, con, dos, con do, los dos tripulantes que sostienen a los buzos en la recolección eh, de espóndilos. Quiero ser insistente en este, si bien, en, en este punto. El espóndilus es muy importante para todas las culturas eh, de los Andes centrales, también de la llamada área intermedia o ismo colombiana, incluso para Mesoamérica. Sin embargo, en la costa norte del Perú es muy importante no solo el material, la concha, sino el momento de su recolección. Eh, si bien hay algunas representaciones que podrían parecer eh, de buzos en la, en la costa eh, sur y en la costa central peruana, no, es clar, no son claras esas escenas, que estas escenas estén vinculadas con la recolección de Spondylus. Son tanto Chimús como Lambayeques, lo que les interesa es el momento de la recolección. Eh, estas escenas son realmente excepcionales en, to en toda la América eh, prehispánica. Eh, en, en lo que yo puedo conocer, solo conozco dos ejemplos más que muestran momentos de recolección de concha. Este hermoso eh, disco de pirita que fue encontrado en Costa Rica, si bien tiene una imaginería totalmente identificada con Teotihuacán, la gran eh, capital del centro de México, y en el que vemos en su parte inferior dos buzos que están recolectando conchas. ¿No? aquí vemos la diferencia eh, como eh, muestran en Mesoamérica el espondilus no no es esta misma convención gráfica de un semicírculo eh, dentado, sino aquí son unos, unos cuadritos o una, una especie eh, de cuadraditos no vemos eh, ninguna embarcación sino que vemos los dos buzos con sus cuerdas amarradas en la cintura no recolectando la concha y en la parte superior de este disco, aquí está volteado, vemos a dos personajes aquí hay esperen un momentico que eso me está molestando para mostrarles ahora no sé cómo hacer esto bueno no importa aquí vemos dos personajes sentados aquí hay la el uh, la pierna de uno aquí está su su mano aquí está su cara su ojo digamos entrecerrado su orejera lo mismo pasa del otro lado, que está su pierna, su, su, su mano, los ambos tienen volutas de la palabra, están hablando en superficie y están negociando la concha que ha sido extraída. Vemos, es, esta es una de las únicas dos escenas mesoamericanas conocidas de recolección de, de concha, la otra es en la propia Teotihuacán, ¿no? eh, el famoso eh, mural de Tetitla eh, en, en Teotihuacán. En donde se muestra un buzo recolectando eh, ya ya no solo espondilus sino diferentes eh, especies de conchas directamente del fondo marino y poniéndolo en estas mallas no eh, subacuáticas. Entonces quiero eh, insistir eh, en esto en la costa norte del Perú en el intermedio tardío más que en ninguna otra parte de América fue importante el momento de la recolección. Del espóndilus. Si bien el espondilus aparece en muchísimos registros arqueológicos al norte y al sur del continente, ninguna otra sociedad de la eh, antigua eh, historia americana le pone tanto énfasis en esto. Habría entonces que darle una explicación al porqué de la insistencia de Chimus y Lambayeques en este momento de la recolección de la concha. Generalmente el espondilus pues, ha sido interpretado desde eh, múltiples perspectivas, pero generalmente usando fuentes muy posteriores, ¿no? fuentes de coloniales tempranas y sobre todo fuentes serranas de la, de la Sierra Central o de la, o de la Sierra Sur, eh, mayoritariamente eh, fuentes quechuas y específicamente incaicas. Creo que vale la pena con eh, material propio de la costa norte del Perú durante el intermedio tardío poder dar una explicación de por qué estas sociedades eh, tienen eh, o le dan tanta importancia al momento de la recolección entonces el primero eh, digamos el primero de estas fuentes con las que quiero eh, ilustrar mi interpretación de la importancia no solo del spondylus, sino del momento de su extracción del lecho marino es este famosísimo eh, vaso eh, repujado de plata del Museo de Arte de Denver que ya ha sido eh, analizado de manera magistral por Carlos Wester por Alfredo Narváez eh, por eh, Pillsbury y Mackey y eh, bueno que tiene una escena que muchos de ustedes ya conocerán una escena en el que pintan una, digamos, un paisaje humano de este lado de esta franja eh, marina que eh, acá hay olas o antropomorfas y arriba de, esta, de este digamos límite marítimo está una franja de dioses que quiero eh, resaltar que la mayoría de estos están en embarcaciones, ya sea en caballitos de totora o este dios en particular que está sobre una balsa, ¿no? y está sosteniendo a los buzos de spondylus. Volveré sobre estas escenas de dioses en el momento de la recolección un poco más adelante, pero en este momento me interesa esta parte. Del vaso, ¿no? Y sobre todo esta parte de acá, eh, que ha sido eh, interpretado de manera muy acertada, a mi juicio, por Carlos Wester, como el momento del enterramiento de la, sacer la, de la sacerdotisa de Chornancar. ¿No? Aquí vemos una eh, procesión de diferentes eh, seres humanos que están cargando bultos, ¿no? Y eh, cabezas trofeo y entran a diferentes estructuras arquitectónicas, ¿no? Esta es una huaca que tiene eh, las rampas eh, claramente identificadas, pero eh, me interesa estas escenas interiores al interior de, de la arquitectura, en donde se hace claro que los bultos están llenos de conchas o de valvas de espóndilus, ¿no? Estos se dan a los especialistas rituales que se los están ofreciendo, estas enormes cantidades de espóndilos, ofreciendo a esta mujer que está ingresando, digamos, está eh, subvirtiendo esta eh, división entre dioses y seres humanos en el momento no solo en su enterramiento, sino de en su deificación, eh, en el que a, antes ser humano, esta mujer ahora eh, obtiene atributos de diosa, sobre todo identificables por sus extremidades. Eh, a estas extremidades antropos que se ven ¿no? aquí, que han sido identificadas con felinos o con ofidios, pero bueno, la gracia es que no son eh, extremidades claramente humanas, sino que combinan características animales y humanas. Entonces, quiero que volvamos a ver algunas representaciones de la recolección de Spondylus teniendo esta imagen del vaso de Denver muy, muy presente. Estas orejeras del Museo Larco muestran el momento de la, re de la recolección solo de los, de los buzos, en que los buzos están ¿no? obteniendo la concha del, del lecho marino y la cuerda de vida tiene estas eh, características antropozoomorfas que vimos en las extremidades de los dioses en el vaso de arte, del Museo de Arte de Denver. Estas no son cuerdas de vida digamos, eh, normales o tradicionales u ordinarias, sino que están vinculadas con este espacio divino, este espacio en donde residen los dioses. Esta es una famosísima eh, copa del Museo Larco que también ha sido excelentemente analizada por Alfredo Narváez varias de sus, de sus publicaciones. Y eh, una de las escenas que muestra esta hermosa copa es precisamente a un dios sobre una balsa. ¿no? Aquí vemos eh, claramente sus atributos divinos o sus atributos que lo, que lo identifican como un dios, sobre todo en sus extremidades antropozoomorfas, ¿no? en donde eh, se convierten en estas eh, cabezas animales que se eh, convierten en las líneas de vida que están atando a los buzos que están obteniendo el espondilus. Entonces quiero con estas escenas mostrar y recalcar que para obtener el espondilus, no, para las sociedades de la costa norte, tanto Chimús como Lambaye, que es en el en el intermedio tardío, era necesario ir a un lugar lejos geográficamente, no, como la costa norte, eh, con perdón, como la costa ecuatoriana y también a un lugar lejos cosmológicamente, un lugar que se necesita de esta tecnología náutica valsera y en el que tienen forzosamente que interactuar con seres divinos ¿no? que están o que viven más allá del mar. Eh, eh, esta es una eh, nariguera del Museo Larco, ¿no? en el que vemos que eh, la concha, el espondilus, eh, que necesita ser recolectada gracias a la interacción entre dioses y humanos condensa esta relación entre estos dos seres tanto los humanos como los dioses y en momentos rituales como el que se muestra en esta nariguera esa relación se vuelve a desenvolver y es posible gracias al uso ritual de esta concha aquí vemos dentro de una estructura arquitectónica no eh, identificable por, por estos techos eh, tan característicos de, de la zona de Lambayeque, pero también en en la zona del estado eh, Chimú, vemos a un personaje manipulando la concha y la concha aparece en la parte central, no, eh, siendo entregada a este eh, ser con atributos divinos. Entonces, para obtener el espondilus se necesitaba esta relación necesaria entre seres humanos y dioses y la concha condensaba precisamente esta relación y en momentos rituales como eh, el, en el enterramiento de la mujer en el vaso eh, del museo de arte de Denver o en esta nariguera la concha permite otra vez esta relación condensada entre seres humanos y dioses sin embargo a, a pesar de que considero que eh, las estos objetos, estas figuraciones plásticas que les he mostrado son contundentes en demostrar esta relación. Creo que el que mejor muestra esta, este tipo de relación entre seres humanos y dioses a través del espóndilus es este bellísimo eh, plato de Algarrobo que está resguardado actualmente en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en Pueblo Libre, en Lima. Es un, un plato eh, hecho de tres piezas eh, de algarrobo, ¿no? Con incrustaciones de, de spondylus de varias especies, ¿no? Hay crasiscuama, hay limbatus, también hay dos especies de madre perla, eh, hay crisocola, eh, que son estas piedras verdes que se ven y tiene 30 centímetros eh, de diámetro. Tiene en su parte interior la mayoría de las piedras incrustadas. Eh, digamos sobreviven y se pueden ver y eso le da este carácter multicolor, multicolor que es realmente eh, hermoso y en la parte exterior que también estaba cubierto con estas piezas incrustadas, muchas de ellas se han caído por cuestión de la gravedad, pero su diseño se aprecia íntegramente gracias a las marcas dejadas por las incrustaciones no y que fueron hechas precisamente para albergar a la concha ya la piedra en su parte exterior. Gracias a la reconstrucción de, de esta escena podemos ver un poco eh, cómo era la, el o el simbolismo, la implicación, más bien la implicación cosmológica del spondylus en estas sociedades. Aquí vemos una una fotografía lateral en el que se puede ver la relación entre la parte interior y la parte exterior de este plato. En la parte central vemos una forma de figurar la recolección de spondylus típica, no, de, eh, el estado Chimú. Ya lo vimos en los murales de los buceadores de la de ciudad de la que antes conocíamos como Ule, eh, en el que vemos los dos, eh, estos dos tripulantes dentro de la cabina, esta vela estilizada y aquí vemos al a, a, aquí se han caído, ¿no? uno de los dos tripulantes, pero podemos eh, eh, reconstruirlo gracias a las marcas de las, de las incrustaciones, no que mediante cuerdas de vida, cuerdas de vida que acá sí tienen estas eh, cabezas antropozoomorfas, no sostienen a los buzos que están recolectando el espondilus del fondo marino. Es una figuración bastante similar a la que vemos en Chan Chan, por lo que podemos estar seguros que viene del territorio Chimú, si bien eh, los registros del Museo Nacional no son muy claros. Al respecto, eh, también hay algo muy hermoso de este plato y es que es una de las pocas representaciones en el que el espóndilus, es decir, la representación del espóndilus, está hecho de espóndilus mismo. Es una unión entre significado y significante bastante excepcional en el registro arqueológico. Vemos eh, la, la siguiente, digamos, la siguiente franja. Es una franja que muestra eh, chacras, sembradíos de dos, eh, de dos plantas que reconocemos fácilmente. Por un lado, el, el frijol, el frijol, como eh, quieran llamarlo, y por otro lado, el maíz. ¿no? Frijol y maíz, dos eh, productos muy típicos de la costa norte. Inter, eh, intercalados a las chacras están estas olas antropomorfas, ¿no? Que eh, señalan la existencia de ríos que bajan de la sierra o de canales hechos para el cultivo. Es decir, aquí estamos, nos estamos enfrentando a un paisaje agrícola eh, bastante común y típico en la costa norte peruana, en el que, eh, digamos, la aridez de la pampa es interrumpido por precisamente estos canales o los ríos que bajan de la sierra que permiten precisamente eh, la existencia de chakras y de los eh, productos eh, eh, y de las plantas que los seres humanos necesitan para su supervivencia. Después de esta franja, digamos, agrícola, se ve una, una sección de olas eh, antropomorfas que, eh, que están interactuando con peces eh, en una clara alusión al mar. ¿Ah? Entonces, en la parte interior del plato, lo que estamos viendo es una escena humana bastante común y reconocible para los habitantes de la costa norte peruana, que eh, son unas chacras alimentadas por ríos y por canales y más allá el mar. Pero la escena no termina aquí. Del lado exterior tenemos también una escena eh, con relacionada, pero con características eh, levemente diferentes. En el interior vemos la escena típica de recolección de espóndilos, no los voy a cansar volviéndola a describir, pero aquí se ven claramente los buzos recolectando las valvas de espóndilos, ¿no? y aquí la embarcación o la cabina de la embarcación. Luego, en la sección, digamos, eh, media de la parte exterior, Vemos olas antropomorfas interactuando con peces, es decir, el mar. El mar en esta parte de la composición no está, digamos, rodeando toda la escena, sino en su parte eh, intermedia. Y en la parte exterior lo que vemos son eh, chacras, ya no de, de frijol y, y de maíz, sino de especies que no son reconocibles ¿no? y que, sobre todo, no están siendo alimentadas por ríos ni por canales. Entonces, aquí vemos una escena que no es fácilmente reconocible por humanos, ¿no? Una escena en donde más allá del mar hay unas chacras de, de especies desconocidas que no necesitan regadío para su supervivencia. Para la correcta interpretación de esta parte interior-exterior, quiero eh, mostrar algo que me llama mucho la atención de los cuencos eh, manufacturados en el intermedio tardío en la costa norte. Generalmente, y ustedes lo sabrán muy bien, eh, la parte esgrafiada, la parte que tiene la figuración artística de estos objetos está en la parte exterior, es decir, el usuario del cuenco nunca ve o, o en el momento de utilizar el objeto no, no estaría viendo la parte más hermosa y más eh, digamos, más representativa de este objeto. En cambio, en el momento de su uso, cuando eh, la persona vuelca sobre su cara el cuenco para, eh, digamos, consumir el líquido, las, la persona o las personas que están frente a él están viendo o podrían ver el, la escena esgrafiada en la parte exterior del cuenco. Es decir, estos objetos están hechos no solo para contener eh, líquidos consumibles, sino también para ser observadas en momentos de fiesta. Rituales o en momentos, digamos, de relación entre una y más personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, esta parte de lo que se ve y lo que no se ve, eh, propongo, digamos, la siguiente interpretación de este plato. Aquí está mi dibujo, en donde señalo con verde las chacras, tanto en la parte interior como exterior. En este eh, azul eh, moradoso vemos el mar y la parte amarilla corresponde a los ríos y canales. No, A la vista del usuario está la escena agrícola humana reconocible, ¿no? Y la parte que el usuario no puede ver, ¿no? Y recuerden que es un plato bastante grande, bastante pesado, de 30 centímetros eh, de diámetro, o sea, en la parte que está oculta a la, a la vista humana está esta otra parte, más que humana, en donde, más allá del mar, habría estos sembradíos extraños, eh, siempre perennes, ¿no? Y que no necesitan de, de eh, manutención humana para sobrevivir. Esta escena humana, a la vista del, del usuario, está conectada con esta otra parte más que humana, más allá del mar, en donde ya vimos, eh, sobre todo en el vaso del Museo de Arte de Denver, en donde viven los dioses, ¿no? estarían conectadas precisamente por el momento de la recolección de Spondylus, en donde los habitantes de este mundo necesitan. ¿no? De interactuar con los habitantes de este otro mundo para la recolección de la concha. Pero no se olviden que esta, este, este plato no solo muestra el momento de la recolección, sino que es hecho de Spondy los mismos. Es decir, en momentos rituales, este plato sirvió para la conexión entre los usuarios humanos y los dioses del otro lado, digamos, de la composición, del otro lado del plato, eh, del otro lado del, del mundo. Quisiera terminar solo con, con una idea que me surge viendo un par de, de representaciones que considero que son bastante eh, excepcionales, que es esta sección, la sección C del friso de los buceadores de Chan Chan, que, que ya vimos, en donde hay una escena de recolección, pero hecho desde un caballito de totora. Aquí lo vemos eh, claramente, un caballito de totora que es reconocible en las figuraciones plásticas. Eh, eh, del norte peruano porque eh, tiene su proa claramente levantada no las eh, representaciones de balsa son de fondo absolutamente plano sabemos que los caballitos de doctora son una eh, tradición náutica eh, milenaria presente en la costa norte del perú pero que no permite eh, navegación a larga distancia por lo menos no hasta la costa ecuatoriana eh, y también sabemos el Spondylus no vive en, la, en las costas peruanas en donde hay caballitos de totora. Esta es una escena, digámoslo así, imposible en un entorno natural. Allí donde hay caballitos de totora no hay Spondylus y allí donde hay Spondylus no hay caballitos de totora. Entonces, la recolección de este bivalvo no puede darse con esa tecnología náutica. Lo que propongo es que el momento de la recolección, este momento de comunión entre seres humanos y dioses es tan importante para los habitantes de la costa norte, en este caso los chimus, que hacían representaciones, rituales de, eh, de, de recolección de espóndilos en sus propias costas, en sus propios ríos o incluso en los reservorios de agua de las ciudadelas de Chanchan. Chan. Esto también eh, se, se evidencia en esta orejera del Museo del Indio Americano en Estados Unidos, en donde se ve, es, es una orejera en donde se ve un caballito de Totora, también eh, eh, de manera bastante excepcional con una vela, en donde hay una recolección de espóndilos, que como les digo, me hace pensar más en recolecciones rituales dentro de la costa norte del Perú, porque para los, eh, para los habitantes de esta zona durante este periodo era tan importante la concha como el momento de su recolección. Ya después este, digamos esta asociación entre concha y momento de recolección no va a ser tan importante y no va a ser tan recalcado por otras sociedades de los Andes centrales o de otras partes de América como eh, el área intermedia o la ismo colombiana o Mesoamérica. Pues bueno, esto era lo que les quería mostrar un poco mis ideas eh, sobre la importancia, la importancia social y la importancia cosmológica del spondylus en la costa norte del Perú, que como habrán visto está muy relacionado por esta insistencia en mostrar el momento de obtención de la concha, que es eh, se los aseguro una de los eh, motivos artísticos y cosmológicos eh, más excepcionales y más especiales eh, de, de toda América, eh, precisamente porque se muestra y se insiste en este momento una y otra vez en diferentes soportes ¿no? y exhibirlo de diferentes maneras, tanto en arquitectura como en adornos personales, en adornos textiles, en colgantes, ¿no? que nos muestra que era muy importante para estas sociedades mostrar cómo, cuándo y con intervención exactamente de qué dioses se obtenía esta concha. Les agradezco mucho y bueno, espero sus comentarios, sus, sus dudas, eh, sus reclamos y poder tener una, una conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al, al doctor Jaramillo por su presentación en un tema tan importante pues que sucedió en el desarrollo de las culturas prehispánicas. A los asistentes, si tuvieran algunas preguntas, pueden escribir en el chat o pueden encender su micrófono. Buenos días. Buenos días. Sí, claro. Adelante. Hola. Se habla el profesor Egmer Fejón. Eh, muy interesante el tema de fondos para la cultura peruana de dígame existe seguramente la relación entre el camino inca que llegó hasta Tumbes con este por esta necesidad de de, de tener pues el espondilus al alcance tiene alguna tiene alguna relación supongo el, usted sabe el capacnang es el camino principalísimo de los de nuestros Antiguo Perú. Muchas gracias. Por supuesto, Edmund, muchísimas gracias por, por el comentario y por el interés. Eh, por supuesto, el Spondylus llega tanto a la costa norte del Perú como a otras partes de los Andes centrales desde época, eh, digamos, precerámica, por caminos terrestres, ¿no? Eh, Al ha documentado bastan, bastante bien, precisamente como desde Tumbes, hay un camino terrestre de eh, comercio ¿no? e intercambio de espóndilos, precisamente en los talleres que se encuentran de manufactura de espóndilos en, en Tumbes, que después se distribuye por el resto de los Andes centrales. Los incas utilizan este camino, eh, esto, es, esto sin duda. Sin embargo, hay otro camino, que es un camino marítimo, que... Eh, eh, Dejó otro tipo de evidencias arqueológicas y que también considero que es necesario tenerlo en cuenta. Un camino marítimo, precisamente hecho en balsas, que llega directamente desde las costas de, de, de Manabí hasta la costa norte eh, del Perú, en, en Lambayeque y en, y en, y en la zona eh, Chimú. Estos dos caminos, digamos, son complementarios y los incas intentaron cooptarlos ambos, ¿no? Eh, tam, Sabemos esta eh, fantástica y maravillosa narración de Yupanqui eh, subiéndose a las, a las balsas, ¿no? intentando eh, reconstruir el camino marítimo, precisamente que es el camino de comercialización eh, del Espóndilus. Sin embargo, el camino Inca llega precisamente hasta Tumbes. Los incas tienen bastantes problemas eh, en su intento de conquista de la isla Puna, en la desembocadura del río Guayas, y aunque hay algunas evidencias. De presencia Inca en, en la isla de La Plata, enfrente de las costas de Manabí, eh, nunca tienen, digamos, una presencia prolongada en los grandes asentamientos manteño bancavilcas digamos, del último periodo eh, prehispánico. Este comercio con los puertos costeros manabitas eh, es, no es de sujeción por parte de los Incas, sino de intercambio eh, con, con sociedades que, precisamente porque dominaban las aguas, no solo de manera comercial, sino de manera militar, pudieron soportar el avance inca, digamos, hasta, hasta ya entrado el siglo XVI. Así que sí, como para cerrar y concretar la pregunta, hay un camino comprobadísimo que, que, que por lo menos, eh, yo conozco a través de los trabajos de Anne-Marie Hockenheim, que, que ha documentado muy bien este, este camino. Eh, desde Tumbes, pero que es un camino, digamos, complementario, un camino que está funcionando a la par del camino marítimo, que es este camino de balsas que, que he relatado. Muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos una pregunta por el chat. Saúl Jario Bravo nos dice: ¿A cuánto de profundidad se encuentra la concha Spondylus? ¿Existen actualmente estos tipos de conchas en el Golfo de California? Claro que sí, es una, es una pregunta muy, muy interesante. Sin depredación humana, las conchas espondilus eh, están eh, de manera bastante superficial. Tres, cuatro metros ya empiezan a encontrarse en la, en la superficie rocosa. Hay, eh, desafortunadamente, la, la depredación humana, sobre todo en, en Ecuador y en el Golfo de, de California, ha hecho que los, que los eh, bancos de espondilus Digamos, sean encontrables solo a, a mayores profundidades, llegando a los 15, 20, 25 metros. Eh, en el norte de Colombia y en el sur de Panamá, una zona que ha sido bastante poco explorada y bastante, eh, eh, digamos, eh, cuidada y reservada en, en materia medioambiental, los Spondylus se consiguen de, de manera bastante fácil, bastante cotidiana y a bastante poca eh, profundidad. Eh, a, a la siguiente, digamos, parte de la pregunta sobre si se encuentran en California, por supuesto, el área de distribución de, de Spondylus llega, digamos, hasta el Mar de Cortés, hasta la, digamos, a la, a, la, a la Baja California, en donde estos bancos de Spondylus también fueron, digamos, conocidos y explotados por las sociedades del occidente mexicano, como los, los Curepechas, ¿no?, eh, eh, y toda esa tradición de tumbas de, de tiro en, en lo que en Mesoamérica se conoce como el preclásico eh, y que, digamos, que, que sí es, si es conocido hoy en día. Eh, también hay bancos de espóndilos en esta zona del, del noroccidente mexicano. Gracias, eh, doctor. Tenemos otra pregunta aquí de, de Jario Cabezas. Nos dice, en un tema tan importante, pues, como podría haber sido las rutas de intercambio de espondilus para llegar a las culturas muisca-quillangas en Colombia? Claro que sí. Hay, hay suficiente evidencia de que, por lo menos, el, el norte de del Tahuantinsuyo, no eh, desde Quito hay, hay informaciones sobre lo que está ocurriendo en el altiplano, en el altiplano cundiboyacense en, en Colombia, no y por supuesto pasando por, por todo lo que en época colonial se llamó la provincia de Popayán, que hoy día conocemos como el departamento de Cauca y los diferentes departamentos del, del Alto Magdalena en Colombia. Es más, uh, Clemencia Plazas, una, una muy importante arqueóloga colombiana, ha propuesto que el nombre de esmeraldas en el norte eh, ecuatoriano se debe a que esa era, digamos, la ruta prehispánica y colonial temprana de exportación de las esmeraldas colombianas, ¿no? Que eh, se dan sobre todo en Muso, un, un pueblo cercano a Bogotá, eh, y que salían precisamente de la ruta del Pacífico por el norte eh, ecuatoriano. Entonces, esta ruta, eh, hasta hace poco, digamos, eh, pesaba un, un estereotipo eh, bastante estereotípico de que las sociedades eh, prehispánicas en América estaban aisladas y no se conocían entre sí. Afortunadamente, gracias a los trabajos más contemporáneos, se ha eh, comprobado que hay eh, diferentes tipos de ligazones, de interacciones, tanto comerciales como sociales, políticas y económicas en diferentes partes de América. Y sin duda, tanto Quillacingas como, como Muiscas, sobre todo los Muiscas en el, en el Altiplano Condivoyacense, que están bastante más alejados de esta, de esta ruta comercial del Pacífico, tenían contacto y estaban vinculados. Entonces, eh, mi respuesta es un, un rotundo sí, por más que yo ahora, justo ahora estoy en Bogotá, aunque estemos rodeados de, de las montañas eh, de los Andes, aparentemente muy lejos del, del Pacífico, eh, esta era una ruta que se conocía. Y si bien no hay mucho espondilus en los contextos muiscas, sí que hay eh, mucho contacto, sobre todo en la metalurgia, con las cuestiones eh, La Tolita, eh, Tumaco, eh, Darien, ¿no? que eh, son sociedades que están conectadas mediante el comercio balsero, por lo menos desde el intermedio tardío. Gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta eh, por la transmisión de Facebook por David Martín Ayasta Vallejos y nos dice: excelente exposición, muy agradecido. La siguiente pregunta es: la figura de recolector de Spondilus tuvo una relevancia en la iconografía de élite y discurso religioso. ¿Existe evidencia de su relevancia en sectores populares? Por supuesto, creo que esto hay. Eh... Generalmente y desafortunadamente, en, las, en el registro arqueológico es más espectacular, ¿no? Los registros de élite son figuraciones eh, muy bellas en, en oro, ¿no? O las representaciones que más llaman la atención a los historiadores del arte, a los arqueólogos, a los historiadores, son, digamos, los que se encuentran en contextos eh, de élite. Sin embargo, también hay suficiente evidencia, sobre todo colonial temprana, que el Spondylus o el Muyu en, en Quichua eh, se, eh, tenía una amplia distribución. ¿no? Se guardaban polvo de, de Spondylus, pequeñas chaquiritas, eh, incluso piedras pintadas de rojo que eran consideradas Muyu, eran consideradas Spondylus. ¿no? Por más que no fueran exactamente una concha importada, este era un concepto amplio que abarcaba también a los sectores, digamos, más eh, humildes o, 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 sí, de la población. Entonces, eh, creo que si bien esa es una realidad cosmológica que yo analicé a través de objetos de élite, ¿no? evidentemente de élite, es una realidad cosmológica compartida por estas sociedades, por, por, los, por los elementos, digamos, eh, más que, que se consideraban digamos más arriba dentro de la pirámide social, o más explotadores dentro de la pirámide social, pero también hay suficiente evidencia arqueológica y etnohistórica que de la importancia del espondilus en sociedades, en sectores más, más populares de la población. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Dora puentes, nos dice, para las culturas de la costa norte peruana, ¿se ha precisado cuándo serían las estaciones importantes de recolección? Bueno, quisi, quisiera insistir que en la costa norte del Perú no hay espóndilos, en ningún, en ningún momento del año, incluso en los momentos de, de fenómenos del niño, ¿no? En donde... La contracorriente ecuatorial cambia la relación de fuerzas de las, de las corrientes y lo, la contracorriente ecuatorial hace más cálida la, 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 las aguas frente a la costa eh, peruana. Eh, en ningún momento el Spondylus puede ampliar su hábitat, ¿no? porque esos periodos son, son muy cortos y el Spondylus eh, necesita bastante tiempo eh, para crecer. Entonces, frente a las costas del Perú, por más que haya algunos autores, arqueólogos muy reconocidos, que insisten en, en la posibilidad de que haya Spondylus en, en algunos momentos en la costa norte del Perú, las evidencias paleontológicas y biológicas contemporáneas eh, me controvierten de esta idea, a mi manera de ver, de manera bastante contundente. En, en el Perú y en las, en las costas colombianas, eh, el Spondylus. Eh, Recuerden que esta es una, una zona tropical sin estaciones, ¿no? Entonces el espondilus es, eh, crece de manera constante y teniendo, digamos, cuidado con no agotar los bancos, se puede recolectar en cualquier momento del año. Gracias. Aquí tenemos otra consulta. El uso y consumo de este muyus fue solo hasta el imperio inca o posterior a la conquista. ¿Se continuó con su uso y llegó a ser parte del sincretismo religioso andino? Nos pregunta Alba Rocío Vier Sí, muchas gracias y muchísimas gracias. Esta considero que es una pregunta muy pertinente. El espondilus nunca ha dejado de ser, de ser utilizado, ¿no? Nunca se, digamos, el músculo del bivalvo se come, se come y es, es, es un manjar, digamos, que, 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 que se consume en las zonas en las que está en peligro de extinción eh, hay veda para su recolección como en Ecuador o, o en México pero en zonas donde donde los bancos están eh, digamos menos afectados como en Panamá y en Colombia eh, se consume se consume hasta hoy en día y eh, yo tengo eh, problemas con la palabra sincretismo pero claro que el el espondilus entra dentro de las redes eh, religiosas eh, populares, andinas, en época colonial, en época republicana y en época contemporánea. No olvidemos que en las mesas de brujos de la costa norte aparece espóndilus, ¿no? No solo espóndilus contemporáneo, sino espóndilus arqueológico. Entonces, sí, el espóndilus no ha dejado de estar presente en la vida eh, ritual andina, norandina y andina central eh, en general. Okay. Seguimos con la última pregunta. Eh, Sergio Fernández nos dice, ¿qué evidencias culturales existen de presencia en culturas prehispánicas del ahora territorio peruano en culturas contemporáneas, en territorio como Ecuador, Colombia? ¿Por qué no mencionar Panamá para hablar de un posible intercambio y o comercio con el espumnos? Claro que sí. Eh... Yo me centré en, en estas evidencias de recolección en la costa norte del Perú, porque, insisto, es, estas sociedades son las que más importancia le dan al momento de la recolección. Y creo que es algo que eh, es muy importante señalar y que ha, ha permanecido relativamente desatendido en los análisis sobre esta concha, ¿no? ¿Por qué esta importancia? esta gran importancia al momento de la recolección en la costa norte del Perú. Sin embargo, el spondylus fue muy utilizado, no, en, en lo que hoy es Ecuador, no, no solo en la costa. Eh, recuerden ese hermosísima esa hermosísima necrópolis en Quito que se llama la Florida, que tiene estas pecheras de spondylus, incluso como unas eh, que llama, llamaríamos nosotros ruanas, no, eh, hechas de chaquiras eh, de spondylus también eh, eh, digamos, de, de una época eh, contemporánea al intermedio tardío eh, en el Perú. En Colombia, el, el espondilus también es utilizado, no es tan utilizado, eh, generalmente se, se consigue automorfo o ya no en chaquitas, sino en pequeñas eh, cuentas. Y por supuesto, los trabajos de Julia Mayo en, en Panamá, eh, sobre todo en Playa Venado eh, bueno, y en diferentes sitios de Panamá, demuestran que el espondilos ha sido muy, muy utilizado en las costas panameñas, pero no solo en Panamá, en Costa Rica, eh, de, donde, de donde está esta otra imagen de recolección de conchas, eh, ¿no? Teotihuacana, eh, de demuestran que ahí también hay recolección y uso de la concha y en Mesoamérica. Y qué decir, en Mesoamérica, en el área Maya, los trabajos de Julio Cotón han mostrado la enorme utilización de espóndilos, tanto caribeño como de la región eh, pacífica. En el Templo Mayor, eh, Adrián Velázquez y Emiliano Melgar eh, han encontrado desde valvas automorfas de espóndilos eh, gigantescos, en, en lo que hoy es Ciudad de México, como eh, objetos eh, trabajados. Entonces, sí, creo que el, el trabajo del espondilus muestra una importancia de este material en toda América, ¿no? y yo estoy convencido de que el comercio balcero tiene mucho que ver con esta, eh, con esta, digamos, esta importancia del espondilus al norte y al sur del continente. Eh, también el, el Carlos Beltrán ha demostrado que en Puntamita, Nayarit, Llegan estas balsas, no llegan con él. él ha encontrado pesos de buceo de, a, a la manera de torpedo, igualitos a los ecuatorianos, pero en el en Nayarit, que es un estado del, del occidente mexicano. Entonces, creo que es, es bastante probable que estas balsas tuvieran un comercio cotidiano, una vez, un, un, una vez al año, una vez cada dos años, no de, de llegada y de comercio. Entre las costas eh, peruanas, ecuatorianas, panameñas, eh, mexicanas, y que hay toda una red comercial eh, por el Pacífico y en el que el luz tiene mucho que ver. Gracias, doctor, por su, por su respuesta. Tenemos aquí la última pregunta de Ana Elfiotumes. Buenos días, excelente exposición. Tengo una duda. ¿Es cierto que este manjar tan solo se puede comer en los meses de verano, porque en el invierno ellas se alimentan de gases tóxicas y no se pueden comer? ¿Qué es de cierto? Sí, el eh, digamos sobre el consumo del spondylus, no, que eh, uh, yo he leído, no, que hay eh, varias interpretaciones que dicen que es que es tóxico o que o que incluso que es alucinógeno en la experiencia en, en los en los lugares que yo he visto que se consume Spondylus, no sobre todo en Panamá y en, y en Colombia no hay tal no no hay tal restricción eh, temporaria. en Ecuador hoy en día es ilegal eh, consumir Spondylus, no y, y ya lleva algunas décadas esta prohibición entonces pues yo nunca he visto eh, consumir Spondylus en, en el Ecuador pero en los lugares donde veo que se come, eh, eh, la, la ostra vaca, se, se llama en el norte de Colombia, eh, se consume en cualquier momento del año y es considerado un manjar en cualquier momento del año. Digamos, es, es, es bastante sabrosa, no, no, hay, no hay tal restricción. Así que eh, eh, solo puedo hablar de mi experiencia, no, no sé si, si en el Ecuador, en donde lleva de sin consumirse ¿hay alguna hay alguna restricción sobre esto Muchas gracias doctor por su presentación. El doctor Antonio Jaramillo es historiador de la Universidad de Los Ángeles de Bogotá y doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Autónoma Nacional de México. Realizó una estancia de investigación en el Museo Arqueológico Larco Herrera de la ciudad de Lima y dos años de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM ha ejercido la docencia universitaria en temas de antropología e historia durante varios años en instituciones de México y Colombia. Publicó el libro Dueños del Agua con el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. Actualmente se desempeña como historiador en el proyecto de investigación público Hacia el Corazón de Galeón San José. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por su presentación el día de hoy y por ser parte de la celebración de los 103 años de vida institucional del Museo Arqueológico Nacional Urúni. Bueno, les agradezco muchísimo. Disfruté mucho est esta invitación y les deseo lo mejor en los siguientes eventos de la celebración y, por supuesto, larga vida al Museo Urúni. Agradecerle, Muchas doctor, gracias. a nombre del Museo Arqueológico Nacional Urúni. Eh, gracias por tu interesante y muy magistral conferencia que fue coordinado pues con el arqueólogo Carlos Huesca de la Torre. En verdad que, que agradecemos por su gentileza y este esta conferencia estoy pues, seguro ha servido mucho para aclararnos todo lo que se refiere al intercambio no solamente a la cuestión de la recolección de la Concepción sino también al intercambio y el uso, ¿no? El uso social, ritual, que se le dio a este producto y que está presente en muchos hallazgos que se han hecho en la costa peruana y eh, en otros lugares también, ¿no? Reiterarles, doctor, nuestro agradecimiento y muchas gracias por ello. Muchas gracias, eh, Juan. Te agradezco muchísimo.